Yo creo que ningún hospital ha colapsado. Colapsado es ver enfermos, enfermos tirados en el suelo, gente muriéndose afuera del centro hospitalario, gente que no está recibiendo atención. Y creo que ustedes son testigos que eso no está pasando. Sin embargo, en la tercera semana de septiembre, el gobierno reportó 83 fallecidos por COVID-19, números que no se registraban desde la tercera semana de julio. Estas cifras concuerdan con las denuncias de diferentes sectores que afirman que los casos de contagios han aumentado drásticamente durante la semana pasada. Claudia Ortiz dice que existe incoherencia en las acciones del gobierno al permitir aglomeraciones y falta de transparencia en el manejo de cifras. Realmente es una situación que está agravándose. Y no se puede ocultar más. Sabemos que las UCIs están al tope, sabemos que los casos están al tope y tenemos graves problemas. Sobre el tema, el diputado de Gana dijo que el Ministerio de Salud es el que debe dar el primer paso en caso se aplique una medida de restricción, ya que son ellos quienes tienen un mayor control de la situación que vive el país. Y no creo que se intente nuevamente tomar medidas drásticas como el cierre de la economía. Estamos viendo en otros países que la vacunación no es suficiente para prevenir una alza en los contagios. Los contagios deben mantenerse controlados, digamos, en cierto nivel para que no haya un desbordamiento de casos en los hospitales. Con imágenes de Ricardo Grijalva, este es un informe para laprensagráfica.com.